Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es la sesión del 20 de julio del 2021 de este módulo 7, semana 1. Bienvenida Georgina y Cass. ¿Sí me escuchan bien? Vamos a esperar medio minutito para ver si alguien más se va integrando. Mientras tanto, si tienen alguna duda en particular, podemos usar el chat y a lo largo de la presentación también, pues para ir comentando acerca de lo que vaya surgiendo. Ok. Gracias, Cas. Buenas noches. Buenas noches, Lau. Bueno, medio minutito más para ver quién más se integra. Ok. Bienvenidos a esta semana 1. Y bueno, sí, parece que sí me escuchan bien todos, ¿verdad? Bien, pues les pido entonces que a lo largo de la presentación, para agilizarla y no entretenernos tanto a veces en una sola duda o algo, podemos usar el chat. Si su micrófono no funciona, pues lo pueden utilizar y ahí vamos resolviendo sus dudas. Y pues para aprovechar el tiempo, les sugiero que demos inicio, pues en atención a ustedes que se han integrado hoy puntualmente. Y la presentación pues se va a grabar y en caso de que nos desconectemos o ustedes se desconecten o algo así, la grabación se las comparto posteriormente en la sección en el foro avisos en plataforma para que pues posteriormente puedan verla. Ok, Alejandro, ok, gracias. Ok, Alejandro, muy bien. Bueno, entonces pues como les decía, vamos a dar inicio. Y bueno, los compañeros que se van integrando después pueden ir viendo la sesión. Pues bueno, ya estamos en esta semana 1, módulo 7. Pues ya me presenté con ustedes vía mensajero en plataforma. Soy su facilitadora o asesora virtual, Carolina Aguirre. Y pues será un gusto para una servidora estar con ustedes. La sesión pues voy a pretender que, pretendo que sea breve y bueno, basada en lo que tenemos que hacer. Georgina, buenas tardes a todos. Vamos a ver en esta presentación los generales del módulo, los temas de las unidades 1 y 2 en las que nos vamos a basar para que podamos checar lo que son nuestros recursos y actividades. Y bueno, empezamos con un breve recordatorio de la forma de evaluación, que bueno, ustedes ya están familiarizados con la misma, trabajaron de la misma manera en el módulo 6. Y recordarán pues que tienen 3 semanas con 6 actividades integradoras y que en la semana 4 se trabaja el proyecto integrador, el foro de integración, la autoevaluación, que es un cuestionario que se cierra el domingo de la última semana y los facilitadores ni tutores podemos volver a abrirlo. Por eso es importante que tomen en cuenta que todos los ejercicios del lapicito, que hay varios ejercicios y cuestionarios, esos nosotros ya no los podemos volver a abrir. Ok, bueno, tenemos también el trabajo que ustedes van a hacer con la tutora, que es el de habilidades socioemocionales, que tiene un 10%. Y al último es la actividad en plataforma, que da inicio desde el momento en que ustedes empiezan a abrir todos los iconos de todos los recursos, los ejercicios del lapicito que vemos aquí, el foro, ejercicios, el video como el que está aquí, en fin, todo lo que dice resources, todo eso, la interacción que ustedes van teniendo al final, pues les cuenta 5%. Entonces, es importante que pues interactúen lo más que puedan con la plataforma. ¿Ok? Entonces, bueno, esa va a ser la forma de evaluar. Recuerden que cada vez que hagan sus actividades, tienen que usar la rúbrica, pues para que verifiquen que sus actividades cuentan con todo lo que se les va solicitando. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda hasta aquí, la podemos escribir aquí en el chat. ¿Ok? Bueno, un recordatorio es que los asesores virtuales y también pues la tutora entramos de lunes a viernes a la plataforma, ¿ok? Y que las entregas que ustedes hagan de lunes a viernes, pues a más tardar se van a calificar en estos días que tenemos aquí. Por ejemplo, pues lunes, martes y miércoles no hay problema, pero por ejemplo jueves y viernes
A veces se pueden calificar hasta el miércoles de la otra semana, ¿ok? Porque a veces es viernes, entregaron su tarea viernes y el lunes ya preguntan que por qué no se les ha evaluado. Entonces, bueno, aquí el recordatorio es de que sábado y domingo, facilitadores y tutores, no entramos a la plataforma. O si entramos, solamente a veces es para ir evaluando o etcétera, ¿no? Pero esta sería, digamos, las horas obligatorias que nosotros tendríamos posteriores para poderles evaluar, ¿ok? Para que pues lo tomen en cuenta. Otro aspecto es de que no se pueden entregar las tareas nuevamente una vez evaluadas, salvo que se les indique pues hubo algún error, subieron otro archivo. De ahí, bueno, les recomiendo que guarden sus actividades con la nomenclatura que se solicita, porque a veces sucede que la actividad 2 la suben donde va la actividad 1, porque no les pusieron el nombre y se confunden. Entonces, eso les va a complicar a ustedes, porque pues para nosotros cuenta como que fue un error. Y si les damos oportunidad de estar subiendo sus tareas, pues nuevamente a todos, pues nunca vamos a acabar de evaluar. Acuérdense que pues nada más tenemos 72 horas, ¿no? Y son aproximadamente 120, 150 tareas a la semana, pues es imposible evaluar otra vez todas, ¿no? O darles esa oportunidad. Entonces, salvo que sea un error o algo que sí se pueda solucionar, bueno, se les hará saber y pues para eso se les puede dar la oportunidad de que la vuelvan a entregar. Otra cosa es de que si alguien, por ejemplo, pues bueno, eviten siempre entregas de domingo y si por alguna razón extrema no pudieron entregar su tarea, el procedimiento para solicitar la extensión es que tienen que justificar el motivo por el cual no la entregaron con la tutora para que esté enterada y a la vez que le están avisando a la tutora, a una servidora, pues me hacen la solicitud a más tardar el día miércoles de la semana siguiente. Por ejemplo, se vence esta semana, tienen lunes, martes, miércoles de la que viene para solicitar la extensión. Pero recuerden, solamente en caso que de plano se pueda justificar, porque pues bueno, a todos nos han sucedido cosas que están fuera de nuestro alcance y bueno, nada más hay que avisar y ya veremos lo de la extensión, ¿ok? No sé si tengan alguna duda para la extensión. Entonces, pues para que se eviten esos problemas de que sus tareas estuvieron incorrectas o les faltó algún detalle, pues verifiquen siempre la rúbrica, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda o algo que quisieran comentar? Y bueno, mientras tanto, veremos, estos son los temas que vamos a ver, que es What are you doing? Y Where were you learning? Es decir, vamos a ver el tema presente continuo y pasado continuo. ¿Ok? Entonces vamos a ver estas dos formas de presente y pasado. Bien, para que podamos hacer nuestras dos actividades integradoras, Dancing at the Moulin y Meanwhile. Les sugiero que descarguen los formatos que vienen para que a lo largo del día o de lo que resta del día y mañana, pues empiecen a ver de qué se trata la actividad y pues ya complementada con los recursos y con lo que vemos en esta sesión, comiencen a elaborar su actividad. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o algo que quisieran comentar? Vamos a pasar a lo que es el tema. Bueno, parece que ya nadie más se va a integrar, entonces, bueno, vamos a continuar. Ok, bueno, hasta aquí parece que todo bien, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces el tiempo continuo. Para empezar, hay que tener el concepto o entender el concepto de ese tiempo verbal o ese modo verbal. Es muy parecido al que tenemos nosotros en español. Entonces, el tiempo continuo. Se usa at the moment of speaking, es decir, al momento de hablar, como en este instante, ¿no? Tenemos now, ahora, y también podemos mirar hacia atrás, algo que sucedió en un punto o alrededor de ese punto, que sería in the past. Y se llama continuo porque, pues como aquí en la imagen, diferentes personas en este mismo momento están haciendo diferentes actividades al mismo tiempo que nosotros, ¿no? En nuestra casa, en la ciudad, bueno, en el mundo, ¿no? Entonces es un tiempo continuo y cada quien hace diferentes actividades. ¿Cómo lo vamos a formar? Es importante que empecemos con lo básico que necesitamos para poder formar ya sea el presente o el pasado continuo. Bueno, vamos a empezar con spelling of verb. Necesitamos primero un verbo y ese verbo que es el que yo quiero expresar en tiempo continuo.
tengo que aplicarle una regla para poder ponerle la terminación ing, que es la que me va a dar la forma de ando, endo y endo, ¿no? En tiempo continuo. Bueno, tenemos estas tres reglas, entonces, a ver, en medio minutito si las quieren leer. Ok, no sé si alguien quiera comentar si ya conocía estas reglas, si ya las había visto antes o tiene alguna idea. Como verán, así escaneando rápidamente, pues no nada más es agregar terminación ing a los verbos, ¿verdad? Hay que aplicar estas tres reglas. La primera, most verbs add ing. A la mayoría les vamos a agregar ing. No hay manera de saber cuál regla voy a aplicar a cuál verbo, sino pues esto es obviamente a través de práctica, ¿no? Así se los van a ir aprendiendo. Pero bueno, tenemos algo pues básico, ¿no? Por ejemplo, la mayoría que serían verbos comunes, ¿no? Como wear, go, cook, hold, pues aquí les agregamos ing. Wear, wearing, go, going, cook, cooking, hold, holding, ¿ok? Bien, la siguiente regla dice, if the infinitive ends in e, drop the e. Si el verbo en infinitivo termina en e, le quitamos la e. Por ejemplo, write, smile, take. Le quitamos la e y agregamos ing. Writing, smiling, taking. ¿Ok? Entonces, como verán, pues es relativamente sencillo, ¿verdad? Nada más hay que sabernos la regla. Y la tres. When a one-syllable verb has one vowel and ends in a consonant, double the consonant. Cuando un verbo de una sílaba tiene una vocal y termina en consonante, se duplica la consonante. Es decir, por ejemplo, sit, get, run son de una sílaba, son cortitas, ¿ok? Y si se fijan, tienen consonante, vocal, consonante, S-I-T, ¿no? Get tiene consonante, vocal, consonante. En este caso es cuando voy a duplicar la última nada más. Entonces, por eso tengo sitting, getting y running, ¿ok? Bueno, bien, entonces, write the ing form of the verbs, ¿ok? Al escribir la forma de ing, a este verbo entonces ya le podemos llamar gerundio, al verbo que ya tiene el ing, ¿ok? Y con esta forma del verbo gerundio, yo ya lo puedo combinar con otro auxiliar que sería el verbo to be para formar el tiempo continuo, ya sea en presente o en pasado, ¿ok? Bien, pues a ver, veamos estos verbos y qué terminación le pondrían. Los pueden escribir en el chat, por favor. A ver, Georgina, Alejandro, Jimena. Cada quien puede escribir un verbo. ¿Qué regla le aplicarían a estos verbos para volverlos gerundio? Así como se encuentran en este momento, digamos que están en su forma base, ¿ok? O su forma simple. Si les agregamos ing, entonces ya se vuelve en gerundio. O alguien que quiera leerlos también en gerundio, lo puede hacer. ¿Quién los quiere leer? Ok. Walking. Reading. ¿Correcto? ¿Qué pasaría con los verbos en azul? Stop y run. Ajá. En este caso de stop, aplicaríamos la regla que dice que hay que duplicar, porque es una palabra corta y hay que duplicar. Entonces, stopping, ¿ok? Running, le duplicamos también, ¿ok? No hay problema, estamos aquí aprendiendo y así vamos también memorizando a veces algunas cosas que a la larga pues ya se nos quedan en nuestra memoria a largo plazo a base del error también podemos ir aprendiendo. Ok, stopping, smoking, using, correcto. Entonces, estos verbos en amarillo terminan en E. Dijimos que le quitamos la E, ¿verdad? Entonces, using, coming, smoking. Ok, muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el verbo do? Digamos que es común. Aquí no hay ninguna regla que aplicar. Doing, correcto. Pues no podemos duplicarle la O, ¿verdad? Y aunque sea monosílabo, no tiene la terminación que es consonante, vocal, consonante. Entonces, aquí simplemente ing. ¿Qué pasa con it? Es vocal, vocal, consonante. No hay que duplicar nada porque no se le puede aplicar la regla, ¿verdad?
Tiene dos vocales y una consonante. Eating, ok. Listening, listening. Entonces, si se fijan, si yo estoy hablando, pues no se nota si estoy aplicando bien la regla o no, porque simplemente digo walking, singing, listening, using, doing, pero donde sí se va a notar es en forma escrita, ¿ok? Bien, gracias por sus ejemplos, chicos. Entonces, bueno, vamos a ver estos ejemplos. What are they doing now? Aquí ya tenemos a las personas y lo que están haciendo en el momento, ¿no? Los verbos entre paréntesis. Y en el módulo 6 ya vieron los sujetos, ¿no? He, she, el verbo to be también, am, is, are. Entonces tenemos, por ejemplo, he's jogging, he's meditating, he's relaxing, they are working, she's driving, the bus is stopping for us now, ¿ok? Bien, entonces ya estamos estructurando aquí oraciones más complejas, ¿no? Ya tenemos el sujeto, el auxiliar, en este caso is, are, ¿ok? Y el gerundio. Y entonces ya voy complementando, ¿no? Bueno, aquí tenemos más ejemplos. Listen, I think the telephone is ringing. I see that you are wearing your new dress today. Please be quiet, the baby is sleeping. At present, Anne is traveling to South America. They are selling their car right now. ¿Ok? Entonces ya tengo oraciones más complejas. Si se fijan, en todas llevamos el auxiliar am, is, are para el presente continuo y el verbo en gerundio. Bueno, aquí tengo el verbo wear con amarillo porque el verbo wear siempre lo vamos a usar en gerundio cuando estamos hablando en el momento. En este instante, ¿qué tienes puesto? Dirías, I am wearing, yo tengo puesto o estoy usando, porque es este instante, ¿no? I am wearing jeans, I am wearing a blues, etcétera, ¿ok? Entonces, este tiempo, este verbo wear, normalmente lo vamos a usar en continuo. Ok, bueno, entonces, así quedarían si lo vamos a escribir. Is meditating, she is relaxing, they are working. Bueno, aquí lo quiero recalcar es entonces que ya vamos viendo cómo estructuramos si agregamos un sujeto, el verbo to be que corresponda a ese sujeto y el verbo en gerundio, ¿ok? Entonces tendríamos esta estructura mínima básica, sujeto, el verbo auxiliar es el verbo be en presente simple, ya saben que hay tres formas, am, is, are, y el verbo en gerundio, ¿ok? Así ya vamos estructurando más oraciones. Bien, pues no sé si tengan alguna duda. Bueno, vamos a apurarnos. Esta forma, entonces, como les decía, ya que sabemos hacer el gerundio, podemos formular también oraciones afirmativas, negativas, interrogativas, tanto en presente como en pasado. A ver, en presente serían con el verbo to be, ya dijimos, am, is, are, que sería el auxiliar. Si es negación, ya saben que ahí va el not. I am not, you are not, he is not. Y si es pregunta, pues también ya vimos en el módulo 6 que va primero, ¿no? El sujeto, am I, perdón, el verbo, am I, are you, is he, después iría el gerundio. ¿Y qué pasa si queremos hacer el pasado continuo? Tenemos was y were, ¿ok? I was, you were, he was, we were. Y lo mismo aplicaría para la negación. I was not, you were not, they were not. ¿Ok? Y si fuera preguntas, pues lo anteponemos, ¿no? Were you? Was I? Was he? ¿Ok? Entonces, así podemos estructurar nuestras formas en diferentes modos, ¿no? Afirmativo, negativo e interrogativo. ¿Ok? Bien, entonces, a ver, aquí tenemos el pasado continuo. I was playing. Was I playing? I was not playing. Entonces vemos que el verbo siempre va a ir en gerundio, ¿no? Como aquí, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, la podemos poner aquí en el chat y vamos resolviéndolas, ¿ok? ¿Hasta aquí todo bien o algo que quisieran comentar? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro auxiliar? El verbo to be. Nada más hay que saber ya con seguridad cuándo lo voy a usar. Am, is, are, con qué sujetos y si es pasado, was o were, ¿ok? Bien,
Entonces, a ver, cada quien puede poner en el chat por lo menos un ejemplo de aquí. I work, nail, y tenemos negación, not watch, television, they go to the cinema. ¿Qué tenemos que hacer? Acuérdense, va el sujeto, ya lo tenemos. ¿Cuál sería nuestro auxiliar? Tiene que ser de acuerdo al sujeto y el verbo en gerundio. Entonces, si gustan poner algún ejemplo o alguien quiere leerlo también, en lugar de escribirlo, pues aquí vamos a dar medio minutito para que lo puedan resolver. Esta presentación la vuelvo PDF y se las voy a compartir en el foro de novedades también, junto con el link de la grabación para que, pues, posteriormente, si lo quieren hacer con más calma, pues lo puedan practicar. ¿Ok? Entonces, a ver, medio minutito. Ok, sí. I was working. Muy bien. A ver, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la 3? They, ¿cuál sería el auxiliar? Sería para plural. They are going to the cinema. Exacto, eso es a lo que quería llegar. They are going to the cinema, pero también puede ser they were going to the cinema. Puede ser tanto en presente como en pasado continuo. ¿Pero por qué? Esto es debido a que en esta oración no tenemos un adverbio que nos indique el tiempo. ¿Ok? Por eso entonces las dos serían correctas. They were going to the cinema. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con la 5. John is reading the newspaper. Pero también puede ser John was reading the newspaper. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿cómo voy a saber si es presente o pasado continuo? Tenemos estas palabras como now, at the moment, ¿ok? Que se llaman adverbios. ¿Ok? Muy bien. A ver, otro ejemplo. Are you calling your mother? ¿Ok? That's correct. Are you calling your mother? Y también puede ser en pasado. Were you calling your mother? Entonces, mientras no haya un adverbio de tiempo, pues puede ser presente o pasado, continuo. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues por el contexto, con la persona que estamos hablando, pues sabemos si estamos hablando en presente o en pasado, pero también porque hay algunas frases ya, digamos, adverbios que se llaman adverbios, ¿ok? Como estos, now, right now, at this moment, today, this week, this month, para el caso, por ejemplo, del presente continuo, ¿ok? Y ya saben ustedes que adverbios como every day, every Monday, every week son adverbios para todos los días. En ese caso usamos el presente simple. Bueno, en general entonces es que los adverbios son los que nos van a dar la clave para saber si es presente o pasado. Entonces, pues ahí no hay que preocuparnos. Aquí, bueno, tenemos ejemplos para el presente continuo. Pero también pueden ser para el pasado. Por ejemplo, I was working hard this month. Estuve trabajando muy duro este mes. ¿Ok? Entonces puedo hacerlo en presente y en pasado continuo. I am working this month. Estoy trabajando duro este mes. Ya depende de lo que yo quiero decir. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda de los adverbios? Entonces siempre va a haber claves que nos van a indicar si es presente o pasado continuo. Bien, pues no sé si tengan alguna duda o algo más que quieran comentar para pasar a lo que son las actividades integradoras 1 y 2. Bueno, look at the picture and what are they doing? ¿Qué están haciendo ellos, no? Lo primero que hay que hacer es identificar sujetos. Es lo primerito que hay que hacer, ¿ok? Por ejemplo, a ver, vamos a poner the man wearing red pajama. The men sitting, ¿no? Los hombres sentados, ¿no? The men sitting, o por ejemplo, este que está aquí de negro, ¿no? The man wearing black suit, ¿ok? The waiter, el mesero. The woman in green pajama. The man carrying the girl. Entonces, siempre identificamos al sujeto, ¿ok? Y ya después podemos decir qué está haciendo, ¿no? ¿Quién me da ejemplos a ver de lo que están haciendo ellos? What are they doing now? ¿Qué están haciendo ahora? Ok. They are sitting. En general, todos están sentados. Bueno, la mayoría, ¿no? They are sitting. They are eating. Están comiendo. They are. Why are they wearing a pijama? ¿Por qué están en pijama, no? Aquí hay algunos con su pijama, ¿no? They are having a party, maybe, ¿no?
están en una fiesta. They are enjoying, they are having fun, they are talking, they are drinking. ¿Qué están comiendo? Ya podemos ir especificando. They are drinking wine, they are eating fruit, they are eating snacks. O podemos poner the woman is eating a cupcake, ¿no? The man in red is just sitting or looking at others, ¿ok? Bien, entonces así de eso se trata nuestra actividad número uno, que vamos a describir gente que está en una fiesta y ya tenemos señalados en la imagen lo que tenemos que describir o a las personas que tenemos que describir. En algunos casos el sujeto tiene nombre, ¿no? Como este, Jason and Claire, Tom, Dave and Jody, Danny, Sam, etc. Bueno, ¿qué están haciendo? What are they doing? Tom is singing. Dave and Jody are dancing. Danny and Sam are sitting. El verbo sit se parece al verbo work. Siempre o generalmente lo vamos a usar en continuo. Yo estoy sentada ahora en este momento. Y en inglés se considera como tiempo continuo. I am sitting. Ok, I am wearing. Bien, entonces, what can you see in the picture? ¿Qué ves aquí en la foto? What are they doing? They are having a party. They are having fun. They are enjoying, they are talking, Sam is drinking soda, ¿ok? Entonces, por aquí está Sam. Recordemos el auxiliar, que sería el verbo to be, is, Sam is drinking a soda, ¿ok? Bien. Ahora, ya que tenemos a los sujetos, que recuerden, puede ser el nombre, o como aquí, the man in red, the man in black, etcétera, vamos a buscar verbos que son los que yo voy a buscar a poner en gerundio, como vimos al inicio, ¿no? A ver, ¿cuáles verbos vemos en la imagen, ok, de la tarea? Yo hago mi listita, por ejemplo, dance, speak, talk, sit, wear, ok. Y ya que hice mi lista de verbos, los vuelvo gerundio. Acuérdense, hay que aplicar la regla. Si lo voy a hablar, pues no se va a notar el error, si es que me equivoco, ¿verdad? Pero en forma escrita, sí. A ver, dancing, speaking, talking, sitting, ¿qué tendría que hacer? Quitar la E, le pongo ING, ¿no? Dancing. En sitting hay que duplicar, ¿ok? De acuerdo a la regla, ya no las vamos a ir aprendiendo. Bien. Un verbo muy común es que, bueno, o que mejor dicho causa error, sería el lean against, que es estar recargado, porque a veces usamos el recharge, ¿no? Recharge es como para recargar pilas o algo así, ¿no? Aquí estar contra algo, ¿no? En algún objeto pues sería recargarse, ¿no? Que sería lean against. ¿Cómo sería en gerundio? Leaning. I am leaning against, you are leaning against, they are leaning against, etc. ¿Ok? Bueno, ya que tengo mi lista de verbos, identifiqué mis sujetos, the man and the woman in A, or in B, the man with the hat, in C, the girl and the boy, in D, the women, o the two ladies, acuérdate, puedes ir cambiando el sujeto, ¿no? The man sitting, el hombre aquí sentado, ¿no? The man sitting in the chair. In E, the two men wearing a hat, or the two men sitting with, they are having cups, tienen ahí unas copas, etc. Bueno, tengo a mis sujetos, ¿no? Y entonces ya puedo empezar a describir qué hay en la foto, ¿ok? Bueno, entonces la primera actividad consiste en esto, describir de manera general what is happening in the picture, ¿ok? Entonces, ¿qué ven ustedes en la imagen? People dancing, they are having a party, they are having fun. En sí, lo recomendable para esta actividad es que estructuren oraciones completas, es decir, que no pongan nada más el gerundio. Por ejemplo, people working, having fun, having a party, dancing and talking, ¿ok? Aunque está correcto, no están estructurando, aplicando los conocimientos previos del módulo 6 que han aprendido, ¿verdad? O lo que están aprendiendo ahorita con los recursos. Entonces, hay que, más que nada aquí, el tip es que ustedes hagan oraciones completas. Otro tip que les puedo dar es de que aquí mismo, en las preguntas, ustedes tienen la clave para contestar. What are the woman and the man doing? Ok, what are they wearing? Entonces ya tenemos aquí los sujetos. The woman and the man are, they are wearing a suit. What is the man with a hat next to the tree doing?
Aquí tengo ya mi sujeto. The man with the hat next to the tree is. Ya nada más sustituyo la acción por el verbo doing, ¿verdad? Porque no voy a poner para todo doing. Y vamos a responder a todas las preguntas. Entonces aquí el tip y el consejo es que usen oraciones mínimas básicas de sujeto, auxiliar to be y el verbo con ing. ¿Ok? Entonces hay que responder a todas las preguntas. En la tercera parte es write two questions that you would ask the characters. ¿Qué le preguntarías a las personas o los personajes de la que estás viendo en la imagen? Why are you having a party? What are you celebrating? Where are you having the party? Etcétera. ¿Ok? Bien. Y por último, bueno, vamos a grabar lo que estamos mirando en la imagen, pero como si lo estuviéramos describiendo. Por ejemplo, hi, guess what? I am watching a fantastic painting named Dance at the Mill of the Galette. There are many people there. In the picture, I can see. Y ya podemos ir describiendo lo que estamos viendo en la imagen, ¿ok? Bien, pues no sé si tengan alguna duda sobre la actividad. Ok, bueno, estoy revisando aquí el chat. Parece que hasta aquí todo bien, ¿verdad? Bueno, si tienen, vamos a dar medio minutito por si tienen alguna duda. O ya podemos continuar para la actividad 6, la que sigue. Ok, estoy viendo aquí otra presentación. Ya se me volvió la actividad 2, perdón. Bien, bueno, entonces en resumen, lo que tenemos es, a ver, subject is our gerund. The woman is dancing, the man is wearing a nice suit. Ay, perdón, aquí se me fue una N. The man and the woman are enjoying the party. Ok. Nada más pues recordar que is es para singular y que are es para plural. Muy bien. Podemos seguir entonces esta estructura. Ok. Bueno, y para la actividad 2, lo que tenemos es what were they doing at the party, ¿no? Bueno, describir qué estuvo haciendo alguien, ¿no? Bueno, aquí nada más está como ejemplo, at the party. Y podemos describir I saw, yo vi, three friends, ¿no? Three friends toast into the camera and smiling. A girl smiling, a man holding a cup of wine, a girl sitting between the two guys. Pero como les decía, pues aquí, ¿cuál es la clave o cuál me da la pauta para indicar el tiempo? Aquí en este caso sería el verbo I saw, yo vi. Pero si yo digo I see, es yo veo, ¿no? Y ya, pues depende de también adverbios, ¿cómo puedo distinguir si estoy hablando en presente o en pasado continuo? Bueno, para la actividad integradora número 2 es básicamente responder a las preguntas que nos están formulando, pero básicamente hay que entender el contexto, que es el siguiente. Hay un robo, se supone que es en la casa de un vecino, que ocurrió entre las 6 y las 8, ¿no? The theft occurred between 6 p.m. and 8 p.m. The police officer arrived and asks you the following. Bueno, entonces llega el policía y te va a hacer estas preguntas. Bueno. What were you doing when the thieves were stealing your neighbor's house? Mention three consecutive activities. Use first, after, and then. Bueno, en resumen es que respondamos a estas tres preguntas, pero que demos tres oraciones donde indiquemos lo que estábamos haciendo. ¿Ok? Bueno, aquí podemos combinar pasado continuo con pasado simple. ¿Ok? Y bueno, por ejemplo, puedes decir, I was preparing dinner, after that I watched TV, then I was waiting for my family. ¿Ok? Así respondo a la primera parte. En la segunda, y aquí pues la clave que tenemos es de que ya lo tenemos subrayado, were you doing, ¿qué estabas tú haciendo, no? Entonces, por eso voy a responder con pasado continuo, que es lo recomendable. Pero puedes meter, por ejemplo, aquí en el ejemplo yo les puse una oración en pasado simple. O sea, puedes ir combinando aquí, no hay problema, porque pues no tampoco todo el tiempo hablamos o en pasado o en simple o todo el tiempo en pasado continuo, ¿no? A veces pues vamos combinando, ¿ok? Bueno, who do you live with? Aquí en esta tercera pregunta lo que hay que resaltar es que tienes que mencionar a tres personas con las que vives y de cada una mencionar tres actividades que estaba haciendo, como aquí en el ejemplo, al momento del robo. ¿Ok? Y bueno, la estructura que sería I was y el verbo en gerundio. Para el caso de los dos familiares, sería my mother was cooking, o my father was reading the newspaper,
o My brother was listening to music, y que pongas, bueno, tres oraciones de cada uno, ¿ok? Bueno, write three questions that you would ask to your neighbor. ¿Qué preguntas le harías a tu vecino? Aquí lo importante es que esas preguntas sean en pasado simple o en pasado continuo, porque a veces ponen como pregunta, are you okay? ¿Estás bien? Entonces, esa pregunta pues está correcta, pero no está ni en pasado simple ni en continuo. Acuérdense que todas sus actividades deben ser en el contexto que se nos están solicitando. ¿Ok? Entonces, aquí pues tres preguntas, ya sea en pasado simple o en pasado continuo, pero el tiempo es pasado. ¿Ok? Bueno, ¿y qué es lo que vamos a grabar? Record the answers to the questions the police officer asks you and the questions you ask to your neighbor. Vamos a grabar nada más, las respuestas que pusimos aquí. Solo las respuestas, porque si ponemos pregunta y respuesta es cuando el tiempo ya no nos alcanza. Y luego grabamos también las preguntas que hicimos aquí, las tres preguntas. ¿Ok? Entonces, bueno, no es necesario repetir la pregunta de esta parte. ¿Ok? Solo respuestas y las preguntas, pero del punto 2. Eso es lo que vamos a grabar. Y con eso, pues, sí te alcanza el tiempo. Ahora, en referencia al tiempo, pues, aunque les pone ahí un máximo 2 minutos y medio, pues, bueno, si se pasan dos minutos, un minuto, pues, no hay ningún problema porque, pues, la fluidez se va adquiriendo pues con práctica, ¿no? Ahí sí no hay otro modo. Pero sí les recomiendo que hagan 2 o 3 grabaciones para que ustedes elijan y vayan practicando y vayan diciendo, ah, pues en esta me tardé menos, lo dije mejor, y así van eligiendo y esa es la que van a compartir. Pero sí requiere de práctica y sí no hay de otra, ¿ok? Bueno, si tienen alguna duda de las actividades, aquí lo podemos escribir. Y bueno, en lo que escriben sus dudas, podemos ir a avanzar con lo que es el foro. Por último, tenemos el foro de aprendizaje, que recuerden que no se evalúan estos 3 primeros foros, pero forman parte de lo que es interacción en plataforma. Y bueno, pues es el foro es como un ensayo de lo que vas a escribir en tus actividades, porque ahí es donde vas a poner en práctica lo que has aprendido, ¿no? O las estructuras, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estabas haciendo antes de ingresar a la prepa en línea? Puedes usar pasado continuo. I was working at a café. O I was working with my father. O I was doing nothing. O I was playing video games all day. Y pues así vas practicando, ¿no? O puedes decir, no, no hice nada, ¿no? I did nothing before prepa en línea, ¿no? O I just played video games. Me la pasé jugando videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, el foro de aprendizaje para eso es, para aplicar lo que has ido aprendiendo, ¿no? Puedes compartir también, pues, qué has hecho o cómo le haces, qué estrategias has usado para mejorar tus habilidades, o del módulo 6, qué aprendiste, qué usaste para mejorar ahí en el módulo 6, y eso es lo que puedes compartir en el foro en oraciones simples y sencillas. Tampoco es que escriban párrafos de 10 líneas, ¿verdad? Pueden ser 3 renglóncitos, pero que sean escritos por ustedes de preferencia y que pues no estén usando tampoco tanto el traductor, ¿ok? Bueno, pues eso sería todo. Si no tienen ya más dudas, si no, pues quedo atenta en el mensajero vía, pues ahí en la plataforma para algo que quisieran comentar. Y recuerden que la presentación se las voy a compartir junto con el PDF. No sé si quieran comentar algo más. Bueno, compartir aquí en el chat. Ok, bueno, ya se va a cerrar la presentación. Si tiene alguna duda, queda atenta en el mensajero, ¿ok? Nos queda menos de un minutito y esto se va a cerrar. Ok, bueno, pues entonces muchas gracias. Y en cuanto se acabe de procesar la presentación, bueno, se las comparto.